Buenas tardes. Desde la redacción multimedia del Grupo Epensa les presentamos el informativo Visión 360 con las noticias más importantes del día. Esta mañana, en la sede de la Dirección de Operaciones Especiales DINOES en Ate Bitarte, la policía inició el proceso de incineración de la droga incautada a nivel nacional hasta la fecha. Esta diligencia incluye la droga proveniente del reciente operativo policial en La Molina, donde se detuvo a una banda de narcotraficantes y se incautaron más de 600 kilos de clorhidrato de cocaína. Este proceso de incineración durará un promedio de 10 días y se desarrollará en presencia de una comisión supervisora integrada por un fiscal, un juez supremo, un notario y personal de la Dirección Antidroga. Luego del multitudinario concierto de este domingo, la banda británica One Direction llegó al Cusco para visitar Machu Picchu. Los 5 integrantes recorrieron el Camino Inca y quedaron impresionados por la imponente belleza del lugar. Debido a la visita de la popular banda, las medidas de seguridad se redoblaron para evitar algún inconveniente. Luego del recorrido, One Direction seguirá su tour hacia Chile, donde ofrecerá 2 presentaciones. Recuerde que usted puede seguir informado a través de los portales web de los diarios Correo, Ojo y El Bocón. Entérese de todas las noticias del espectáculo visitando elshow.p y no olvide consultar nuestras cuentas en Facebook y Twitter. Que tenga una muy buena tarde. Permiso.